Muy bien, vamos a tomar contacto con Isabel Reynoso, que es la titular de la Confederación Farmacéutica Argentina, quien también preside el Colegio de Farmacéuticos de Buenos Aires, para contarnos cuál fue el convenio que firmaron ayer con el PAMI y que a vos, seguramente, amigo de la tercera edad o amiga de la tercera edad o de la tercera juventud, como suelo decirle yo, te debe interesar, te debe importar, porque obviamente hemos recibido muchísimos reclamos y esto seguramente va a ser un bálsamo o por lo menos un puntapié inicial para encontrar una solución. El gusto de saludarla, Isabel, el Walter Casamayou, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Bueno, un placer. Una buena noticia, ¿no? Sí, en realidad, ayer el convenio que se firmó es entre PAMI, sí, y la industria farmacéutica, y en realidad fue poner nuevamente vigente el convenio que se había firmado en el mes de enero y que en el mes de abril el actual director de PAMI rescindió. Sí. No hay cambios, uh-huh, sino fue desrescindir lo que se rescindió hace dos meses. Bien, yo recuerdo que hablamos precisamente de ese tema, creo que hablamos en el mes de mayo, y bueno, usted estaba realmente muy preocupada, como estaban todos aquí, por esta situación, ¿no? Que prácticamente dejaba complicada, sobre todo dejaba al farmacéutico, ¿no?, expuesto ante situaciones en las cuales no tenía nada que ver. Sí. Esto es una garantía de que, bueno, por lo menos de ahora, ¿hasta cuándo esto se va a mantener? Sigue el convenio vigente hasta el mes de marzo. Ajá. Del 2018. Bien. Pero bueno, en estos dos meses, además de la gran incertidumbre que se generó para los 5 millones de jubilados y para las 12.000 farmacias, uh-huh, otra situación también pasó, es que a la farmacia no le pagaron lo que le tenían que pagar y hoy, después de la firma de este acuerdo, la deuda en cabeza de la farmacia asciende a 1.800 millones de pesos. ¡Opa! Así que en las próximas horas nosotros nos tendremos que sentar con la industria farmacéutica, que ahora es la tenedora del convenio porque PAMI lo decidió así. Ajá. A ver cómo nos van a pagar esta deuda y establecer un cronograma, ¿sí? Porque la realidad es que, siempre lo hemos dicho, el que compra el medicamento es la farmacia, el que atiende al jubilado es la farmacia. Y si se vuelve a poner en vigencia el mismo convenio sin que la farmacia o el farmacéutico sea firmante del acuerdo, realmente ahora tenemos que acordar con la industria a ver cómo se va a saldar esta deuda, porque la realidad es que la farmacia ha llegado a esperando hasta el día de ayer, porque sí, nosotros las entidades tenemos una responsabilidad social importante. Seguro. Y le habíamos pedido que se resuelva no el último día, ¿sí?, porque llegamos casi a 4 horas, a las 0 horas se terminaba el convenio y se firmó a las 8 de la noche. Qué barro. Tampoco había necesidad de esperar hasta el último día. Pero bueno, más allá de eso, en el último minuto y en el último día se puso en vigencia nuevamente el mismo convenio sin modificaciones. O sea, por un lado, digamos, para la gente, para el jubilado de PAMI es una tranquilidad, pero por el otro lado para ustedes sigue siendo... Exactamente, hoy tema. El jubilado va a la farmacia y va, claro, a tener el mismo descuento. Siguen vigentes las resoluciones del PAMI, aquellas que se dictaron en enero, donde para acceder a la resolución 337 tienen que acreditar no tener más de 2 propiedades, ganar una determinada suma de dinero, todo eso sigue vigente. Sí. ¿Sí? Porque al seguir vigente el convenio anterior y las resoluciones, eso sigue vigente. Claro. Pero bueno, nosotros estamos atendiendo, obviamente, por la responsabilidad social que tiene el farmacéutico. En los próximos días, ya anoche nos hemos comunicado con la industria para, solicitar formalmente una reunión en carácter de urgente, claro, para ver, bueno, de acá para adelante, cómo nos van a pagar esta deuda de 1.800 millones de pesos y cómo nos van a pagar las prestaciones de aquí para adelante, por lo menos en esta etapa de transición que es hasta marzo. No, claro. ¿Sí? Porque acá hay un factor económico, uh-huh, que en realidad no es que se dejó de lado, pero cada vez que hay una disputa entre la industria y el PAMI, termina pagando el jubilado y también la farmacia. No, claro, claro, claro. Porque en abril la deuda llegaba más o menos a unos 800 millones. Bueno, en estos dos meses, al no saber si se continuaba o no, ¿sí?, el PAMI dice que paga, la industria dice que el PAMI no paga, y la realidad es que la farmacia no cobró. Nosotros tenemos prestaciones de marzo
sin cobrar todavía. Ahora, ¿qué se puede entender de esto? Digo, porque al principio, recuerdo que cuando hablamos la primera vez, el gobierno recién arrancaba, ya se producían algunos inconvenientes por el tema Ragazzoni y demás, bueno, había algunas medidas que uno hasta lo podía entender porque, bueno, era un gobierno nuevo, había que reacomodar la historia, pero bueno, ya han pasado casi un año y 8 meses, digo, ¿y ahora por qué pasa esta desidia de no pagar en término? ¿Qué es lo que ellos exponen? El fundamento que por lo menos FAMI nos ha dado, porque la verdad que sí, nosotros hablamos, nos sí. recibe y todo, es que no le cierra, digamos, la cantidad de prestaciones y de gastos que tiene el PAMI con los compromisos que tiene con los prestadores y, bueno, por supuesto, sueldos de empleados del PAMI. Nosotros entendemos que el PAMI tiene que estar saneado y por eso colaboramos permanentemente, pero venimos colaborando desde el año 2002 con esta situación. No, claro, y aparte... Tampoco puede ser que siempre seamos los prestadores, los que, a ver, seguimos poniendo el hombro, porque vuelvo a decir, la farmacia sigue en la misma situación, la deuda es mayor que la que teníamos en el mes de abril, las bonificaciones siguen tan altas como en el año 2002, siempre ponemos en prioridad al paciente, porque hubiese sido realmente lamentable que 5 millones de jubilados se queden sin medicamentos. No, por supuesto, por supuesto. Por una decisión que, vuelvo a decir, no es nuestra. No, por supuesto. El convenio sigue siendo entre PAMI y la industria farmacéutica. Y la decisión política puede seguir igual. Por supuesto. Y no la tomó la Confederación ni los farmacéuticos. Tomó, obviamente, el gobierno. Está claro. Nosotros... vuelvo a decir, hasta la semana que viene, es más, ya vamos a tener reuniones entre hoy y mañana, y la semana que viene necesitamos un acuerdo, escrito del compromiso del pago de la deuda, así como, bueno, se firmó este acuerdo, ahora hay que firmar entre la industria y las entidades que representamos las farmacias. O sea que, bueno, es una buena noticia a media, obvio. Uno pensó obviamente en el jubilado primero, sí, es que todos pensamos claro, en los jubilados, y claro, pero también hay que pensar en el trabajador, y sobre todo en el farmacéutico, ¿no? Los menores. No sé cómo está el tema de cierre, si no, la otra vez charlábamos y me decía que no se había sentido demasiado. Pero bueno, con la suba de tarifas y demás, de la luz, el gas y demás, también debe ser un tema que debe preocupar al sector suyo como al del resto, ¿no? Sí, eso es dispar porque, bueno, ha tenido muchísimo impacto en lo que es el conurbano bonaerense. Claro. Porque, bueno, hay tarifas que en algunas regiones del país, como por ejemplo el interior de la provincia, que no tenían tanto subsidio, entonces el impacto no fue tan grande, pero... Claro. Sí, le puedo asegurar que en el conurbano bonaerense ha sido altísimo, así como lo fue en todas nuestras casas, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Pero has llegado al punto de tener que cerrar farmacias o no? Todavía no. Sí, esto que están planteando el tema de los clubes. Claro. Bueno, eso mismo está planteando, está, digamos, pasando la farmacia y, en ciertas regiones del país... el farmacéutico y a su vez todo el grupo familiar y los empleados que tenemos atrás, porque vamos a decir las cosas como son, una red de 12.000 farmacias que tenemos atrás, un montón de familias que viven de esto, no solamente el farmacéutico y su familia. Por supuesto. La mayoría son pequeñas y medianas farmacias, uh-huh. Ni siquiera pymes, son mini pymes, entonces realmente eso es muy cuesta arriba. Y dependemos absolutamente de las obras sociales estatales, porque el convenio nacional, el convenio de PAMI, es el convenio que más impacto tiene en todas las farmacias del país, y después, en segundo término, los convenios provinciales, que tampoco están bien. La gran mayoría tienen atrasos los pagos. Así que la verdad que el farmacéutico está pasando una situación compleja. No ha sido atendido ninguno de los reclamos que hemos planteado. Hemos planteado la carga impositiva con el medicamento que se supone que es un bien social y está supercargado de impuestos. Estamos planteando el tema de las tarjetas de crédito, claro. Porque tenemos doble imposición, doble medio de pago, la receta por un lado y por el otro lado la tarjeta de crédito. Y lo estamos planteando donde lo tenemos que plantear, porque la verdad que el paciente es el que menos tiene que ver en esto.
pero no hemos tenido una sola señal de atención a los reclamos del sector farmacéutico. Esto es la realidad. Esperemos que, bueno... Esperemos que se firme ese convenio, ¿no?, finalmente, y que sobre todo se hagan cargo de esta deuda y no tengamos que hablar dentro de 2 o 3 semanas de que otra vez van a tener que hacer alguna... tomar alguna medida, ¿no? Porque sería realmente contraproducente para todos, ¿no? Así que bueno, le agradezco mucho el contacto y bueno, ojalá tengamos buenas noticias también desde el sector suyo, ¿eh? Bueno, muy bien, muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Isabel Reynoso, perdón, titular de la Confederación Farmacéutica Argentina. Bueno, todo un tema, ¿no? Por suerte, si me están escuchando, el PAMI tiene el convenio con las farmacias, así que vas a volver a buscar tus remedios después de tanto pelear. Hasta el mes de marzo está firmado y época eleccionaria. Ahora van a encontrar todas dulce de leche, de todos lados, ¿eh? De un lado, del otro, todo dulce de leche va a ser ahora. Hay que aprovechar ahora. Hasta octubre, métale, compañero. Hay que aprovechar, porque ahora van a decir todo que sí. Es más, fíjense cómo pasó con los docentes, ¿no? De repente no había un mango, ahora apareció. Yo digo, qué absurdo es todo, ¿no? Como si la gente no se diera cuenta, digo, es vergonzoso. Acá el tema es que hay una gran deuda con el Colegio de Farmacéuticos, con la Confederación. Y acá sí el tema es complicado. ¿Por qué? Porque esa deuda, si no se va pagando, en algún momento las farmacias van a empezar a parar, como lo hicieron ya en alguna oportunidad, o van a tener que dejar de atender al PAMI. ¿Qué culpa tenés vos, no? 70 años, cobrá la mínima, te quieren sacar los remedios, te sacaron la pensión. Digo, qué de cosas raras, ¿no? ¿Por qué no ir por el camino lógico, ¿no? Y cuidar a los que menos tienen y sobre todo a los más vulnerables, que precisamente es la tercera edad? Bueno, una buena noticia entonces para la gente del PAMI. Convenio otra vez firmado, a buscar los remedios y si te alcanza, claro está, y que sea con la mayor felicidad posible.